sabemos que existen miles de especies animales, pero algunos tienen una familia extensa como los bóvidos. ¿Quieres saber quiénes son? Quédate ahí. ¡Hey, Ausi! ¿Qué es un bóvido? ¿Este no era un video de antílopes? Y si no me dejas empezar a explicar, vamos a ver. Los antílopes son mamíferos angulados de la familia de los bóvidos. ¡Ah! Ya entiendo, pero el término antílope es muy impreciso. Efectivamente, querido Gaby. En sí se refiere a las especies de la subfamilia Antilopinae, pero con frecuencia a otros géneros no incluidos en esa subfamilia, como Oryx o Hippotragus. Escuché que a pesar de su apariencia física, patas largas, esbeltas y potentes, los antílopes son muy rápidos a la hora de huir de sus depredadores, aún pesando entre 600 y 700 kilos. ¿Esto es verdad? Sí, pero seguro que no has oído que son parientes de las ovejas, cabras y búfalos. Es decir, todos en la familia de los bóvidos comparten características similares, como su gran tamaño, machos con cuernos y su alimentación herbívora. ¿O sea que sus novias les engañaron con otros? No, nada que ver. A ver, como dijimos antes, antílope es un término que hace referencia a la subfamilia Antilopinae, empleada con frecuencia para denominar géneros Oryx o Hippotragus. Describe en sí a todos los bóvidos que no sean vacas, ovejas o cabras. ¿Qué? ¡Suscríbete! Ok, sigamos. Hay cerca de 100 tipos diferentes de especies de antílopes que difieren entre sí por dos características específicas, su comportamiento y tamaño. Su altura puede llegar a alcanzar los 30 centímetros y otros casi los 2 metros. Ellos se tomaron su danonino, así que crecen grandes y fuertes. Nuestro canal también quiere crecer y quiere que tú seas su danonino. Suscríbete y aprenderás muchas cosas nuevas. Nunca he visto uno en mi patio. Cuéntame cómo son. Respecto a sus características físicas, os contamos que tienen pezuñas y cuernos óseos huecos, contrario a los ciervos. Sus astas son prolongaciones del cráneo y pueden llegar a medir hasta 1,5 metros y crecer en forma de espiral. Sus pupilas son horizontales y sus patas largas, esbeltas, además de muy potentes, les permite correr rápido o dar zancadas para huir del peligro y conseguir alimento. Y no, no viven en tu patio. Oh. Son nativas del continente africano, aunque algunas también habitan en Asia y en Norteamérica, pero estas últimas fueron introducidas para la caza en el estado de Texas. La gran mayoría los podemos ver en sabanas, pero también podemos hallarlos en ambientes fríos o áridos, como el desierto, rocosos o hábitats semiacuáticos. Los antílopes de los bosques son animales sedentarios, el resto emprenden largas migraciones en masa, como las gacelas, los ñus, buscando lluvias, alimento y refugio. Algunas están adaptadas para vivir en alta montaña, otras pueden saltar más de 2 metros para alcanzar hojas de los árboles. ¡Pero quiero una en casa! ¡No! ¡Que me joden las plantas porque son completamente herbívoras! Comen plantas, hojas, frutos, tallos tiernos, pasto y forraje, necesitando beber una buena cantidad de agua para poder digerir por completo su comida. Perfecto. Hoy les venimos a contar sobre 4 tipos de especies de bóvidos. ¿Querés saber más? ¿Otra vez? ¿En serio? Perdón. La gacela es un mamífero que viene de la familia de los Oryx, una subfamilia de los antílopes, de gran tamaño y armados con largos cuernos rectos y anillados, en contraste con sus pequeñas orejas. El nombre femenino gacela viene de la palabra persa gazal, que significa elegante y rápida. Pueden alcanzar una velocidad de 97 km por hora y mantener una velocidad de 56 km por un periodo prolongado. Hace recordar a un caballo debido a su cuello ancho cubierto de crin, cabeza de perfil recto y formas redondeadas con largas patas. Resistentes a temperaturas extremas, a la sed, y además mantienen un galope sostenido durante muchos kilómetros. Tienen una particularidad, como es el aumentar la temperatura de su cuerpo para poder irradiar el calor del ambiente en lugar de absorberlo. Su carácter temperamental se le puede comparar al de un toro bravo, de forma que su caza es peligrosa para cualquier predador. A la hora de defenderse de depredadores, embisten apuntando con su cornamenta de forma que pueden ensartar a su enemigo. Viven en grandes rebaños de África o al sudeste de Asia y son animales herbívoros. Existen 4 especies de Oryx, pero de ellas hablaremos en futuros videos. Si el video ya está hecho en nuestro canal, te invito a que lo encuentres acá arriba. Addax, o el antílope blanco, de la familia de los Addax, es un antílope de 1 metro de altura y unos 120 kilos de peso. Formas redondeadas, patas largas y perfil recto. No obstante, no presenta los mismos caracteres equinoides del resto de la familia, siendo más parecido a un antílope convencional. La máscara facial tiene forma de una X de color blanco implantada sobre la frente y ojos en contraste con su frente oscuro. Sus cuernos, aunque fuertemente anillados, de crecimiento vertical y presentes en ambos géneros, se enrosca sobre sí mismos en forma de espiral, característica que no comparte con el resto de sus parientes. Se le conoce a Addax como antílope blanco desde la Primera Guerra Mundial debido al
color blanco. Su área de distribución es más amplia, llegando desde Arabia hasta Argelia. Vive en terrenos desérticos y pedregosos, estando fuertemente habituado a este hábitat, así que puede vivir casi sin agua y a base de la vegetación desértica. Permanece inactivo durante las horas más calurosas del día y suele moverse al amanecer y anochecer cuando la temperatura se hace más soportable y las plantas poseen mayor cantidad de agua. Son animales sociales que viven en pequeños rebaños organizados jerárquicamente. Si el vídeo ya está en nuestro canal, te invito a que pases por acá. ¡Ey, ey, ey! ¡Un momento! ¿Te está gustando el vídeo? ¿Te parece interesante? ¿Te gustaría escuchar más de nuestras voces haciendo el tonto, además de datos como los que damos? Entonces, te ordeno que vayas al botón de abajo a la derecha y nos des una fuerte suscribida, uniéndote a la familia del mal. ¡Compártelo para que cada vez seamos más malosos! El impala es un antílope de estatura mediana. Debido a la similitud de su apariencia, se los colocaba junto a las gacelas, pero a causa de los nuevos conocimientos, hoy se los coloca en la familia de los antílopes africanos. Impala viene del Zulú. Su nombre científico deriva del griego que significa negros de cuernos altos. Y sí, si te lo estás preguntando, el coche Chevrolet Impala toma el nombre de este animal, famoso por sus grandes saltos que pueden llegar a más de 10 metros de longitud. Por arriba es de color marrón claro, el vientre, el pecho, el cuello y la barbilla tienen un color blanco. En cuanto a los traseros, en los cuartos traseros posee una línea vertical oscura y un penacho. ¿Penacho? ¿Se llama penacho? Tiene un penacho de pelo negro en las patas posteriores, por encima de las pezuñas. La cabeza grácil, los ojos grandes y las orejas delgadas y afiladas. Los machos son los que llevan los cuernos. Pueden llegar a medir hasta 90 centímetros de largo. Come hierbas, hojas y semillas. Vive en bosques poco densos y la sabana salpicada de árboles. Este animal, en lugar de quedarse en campo abierto, como lo hacen la mayoría de los antílopes que pastan, corre a ponerse a cubierto ante cualquier amenaza. Si el video está en nuestro canal, como lo dijimos mil veces, te invitamos a verlo acá arriba. El ñu negro o ñu de cola blanca es una especie de mamífero artiodáctilo, es decir, que sus patas terminan en un número par de dedos. Es una de las dos especies existentes del género Conochaetes, siendo del tamaño ligeramente menor que la otra especie, el ñu azul. Pesan cerca de 150 kilos y alcanzan una altura de 1,20 metros hasta la cruz. La cabeza tiene el hocico grande y los orificios nasales muy separados y peludos. El cuello presenta una larga crin. La cola es blanca, larga y poblada, parecida a la de un caballo. Tanto los machos como las hembras presentan cuernos similares, cuyas bases abultadas casi se tocan en la coronilla. Viven en llanuras, en algunos prados, sabanas herbosas y con zarzas. Esta especie es sedentaria. Los rebaños comprenden entre 20 y 30 animales. El ñu de cola blanca se apoya al pastar sobre las muñecas y pace así la hierba. Además, come follaje de los matorrales del caro y plantas suculentas. Bebe agua diariamente. Si el vídeo, como te hemos dicho, ya está por aquí, te invito a que pases por acá. Y Gaby, ¿a que tú no sabías que la estampida que mató a Mufasa era un ñu? ¡No! ¡Hala! Ya le generé un nuevo trauma. Y bueno, esperamos que les haya gustado el video. Y hasta la próxima. Si quieres más, te suscribirás y me ayudas, lo compartirás, le darás like de forma muy violenta. Comparte con todos tus amigos, anímate, ya comenta. Gracias, te lo agradezco por regalarme el apoyo. No me lo merezco, pero te quiero en mi canal, compartiendo los videos, ser la familia del mal. Ahí nos vemos.